enclavado en la Sierra Calderona, a escasos kilómetros de Gilet, se encuentra el monasterio de Santo Espíritu del Monte. En plena comarca del Camp de Morvedre, junto a la cuenca del río Palancia, se esconde entre las montañas una de las comunidades más arraigadas en Valencia, cuya hospedería está abierta a todos los visitantes. Un lugar donde el silencio, la paz y la naturaleza invitan al encuentro personal, al encuentro con Dios. Que venga, pues lo que busque sea un lugar de silencio, de tranquilidad, de reflexión, de una manera distinta de estar en los sitios, ¿no? Sin prisas, sin ruidos, pues un sitio, sobre todo, como te he dicho, de encuentro, de paz, de serenidad, de disfrutar de uno mismo y de lo que el entorno tiene. Muy bonito, y el convento pues también es ayuda a ese espacio, ¿no? La iglesia, el claustro, la misma hospedería, pues las instalaciones que se han hecho, pues todo ayuda a que sea un lugar pues de cierta austeridad, de cierta tranquilidad, de centrarse en lo esencial de uno, de no dispersarse, y un poco eso es lo que ofrecemos y lo que queremos pues daros a todo aquel que venga aquí a nosotros. Santo Espíritu del Monte ha sido alojamiento de retiro para miles de personas de generación en generación, laicos, religiosos, sacerdotes y estudiantes. No ajeno al paso del tiempo, su estructura ha sido objeto de varias reformas a lo largo de la historia. Los franciscanos iniciaron en 2013 una rehabilitación íntegra de las instalaciones con el objetivo de adecuar los servicios a las demandas de hospedaje de la actualidad. Thank you.
Un trabajo laborioso y minucioso donde cada detalle ha sido cuidado con mimo para ofrecer al huésped todo lo que necesite en su estancia. Materiales de calidad que consiguen unir modernidad con la sencillez franciscana. La hospedería ha sido totalmente renovada y con las instalaciones pues, que hoy pues, se piden, ¿no?, en un lugar de estos, pero al mismo tiempo hemos querido que esa actualización tenga el sabor franciscano, ¿no?, que no sea un lugar ostentoso, que no sea un lugar pues, como cualquier otro, ¿no?, sino que la persona que venga, cuando entre en la habitación, cuando entre en las instalaciones, note que es un lugar que le invita a pues a esa sencillez, a esa alegría, a ese centrarse en lo esencial, en el Señor, en la experiencia de uno. Entonces hemos querido que sea un lugar que todo acompañe a no dispersar. Y creemos que lo hemos logrado, ¿no?, que hemos buscado lo práctico y lo cómodo, pero al mismo tiempo lo sencillo y lo austero. La hospedería tiene capacidad para más de 70 personas, con habitaciones individuales, de matrimonio e incluso familiares, ya que algunas estancias están comunicadas para permitir el alojamiento de padres e hijos en un mismo espacio. Las habitaciones son 32, hay individuales, de matrimonio, dobles y triples. Y además hay un albergue con 18 plazas. Entonces el total de plazas son unas 72 plazas. También hay servicio de comedor. El servicio de comedor es también parte del espíritu franciscano. Es decir, no hay varios menús. La comida que tenemos es pues, la comida de la comunidad, comida buena, por supuesto, y abundante, pero también buscamos en eso que no sea, pues, sino ofrecer también un estilo de comer, un estilo de estar. Alojarse en Santo Espíritu ofrece además la posibilidad de participar en la vida de la comunidad franciscana. Los huéspedes pueden pasear por el claustro del monasterio y asistir a los rezos de laudes y vísperas en el coro, así como a la celebración de la Eucaristía en compañía de los frailes. También damos la posibilidad a la gente pues, de que pueda participar de nuestra oración, tanto de los laudes como de las vísperas y también de la misa. Hay acceso directo desde la hospedería hasta aquí el claustro y de aquí a la iglesia, entonces pues, cualquier persona pues, puede participar. Aparte también la misma hospedería tiene una capilla grande y un oratorio, que son lugares también pues, para retirarse y para orar.
una oferta diferente, adaptada a las necesidades del siglo XXI, con un toque especial, el que le aporta el carisma y la sencillez franciscana. Un lugar idóneo para el descanso, el encuentro con la naturaleza y la paz. Queremos que todo sea un conjunto que ayude a ese estar con el Señor. Y al no creyente, pues a estar consigo mismo. También a veces estos caminos uno nunca sabe dónde llegan, ¿no? A veces llega gente pues que simplemente viene a descansar y acaba pues encontrando una experiencia religiosa. Está abierto a todo, con tal de que el que venga pues venga en ese espíritu de tranquilidad, de serenidad, de silencio y de una cierta austeridad que te ayuda a lo esencial.